Tenemos el cuarzo citrino en el montón 2, el anillo, y en el montón 3 tenemos este otro amuleto, el amuleto indio. Bueno, mis ángeles, os dejo que respiréis profundamente y que os centréis en el montón que vais a elegir. ¿Quién me envía o quiénes o quién me ha enviado malas energías que han hecho o están haciendo que se desestabilice mi vida? Levantamos primero el montón 1, ponemos el 2 y el 3 aquí arriba y sacamos el montón 1 para los que habéis elegido el 1, el del cuarzo citrino. Bien, para mis chicos y chicas que habéis elegido el montón 1 para saber quién o quiénes os envían malas energías, bien, aquí en este caso, mi gente, salen dos personas. Vamos a echar las cartas más para acá, para que, a ver si puedo poner la cámara un poquitín más para acá, exacto. Aquí salen dos personas, de momento, una mujer y un hombre, bien, una mujer del pasado. No es un hombre, son dos, ¿vale? Entonces os comento, mis ángeles, para mi gente que habéis cogido el montón 1, que queréis saber quiénes os envían malas energías, os ponen malos pensamientos o tal vez os maldicen y os desean todo el mal, y por ello tal vez algunos de vosotros o vosotras estáis teniendo algunos de vuestros caminos contrariados, desestabilizados, aquí me hablan en primer lugar de una mujer. Una mujer de carácter fuerte, dominante, autoritaria, prepotente, celosa y muy negativa, de pensamientos muy negativos y muy retorcidos. Esta mujer es del pasado, ya la conocéis, algunos la podéis conocer hace 2 años y otros a lo mejor 20, pero es del pasado. Cada cual de vosotros, dentro de que hayáis elegido el mismo montón, para unos, algunos os aplicará y a otros no, mis amores. Sois muchísimas las personas que vais a ver este vídeo. Entonces, esta mujer principalmente os pone malos pensamientos hacia vuestro camino de la economía, para que no avancéis económica ni laboralmente. Dicen que esta mujer a día de hoy no está en vuestro entorno. Esta mujer a día de hoy no está en vuestro entorno. Tengo que deciros que tengo también la carta de la familia al lado de esta mujer. Para algunos de vosotros, de las personas que habéis cogido este montón, es una mujer de entorno familiar, ya sea familia de sangre o familia política, pero está en el entorno familiar. Para otros de vosotros está en el entorno de amistades. Yo tengo que deciros que a esta mujer a día de hoy le van las cosas fenomenal. ¿Por qué le van fenomenal? Porque acude a sitios y le hacen sus limpias espirituales, le hacen sus protecciones para la suerte, etc. Bien. Donde, repito que no está en vuestro entorno directo. En este momento, algunos o algunas de vosotros tal vez ya ni os habléis con esta persona, hayáis cortado el vínculo totalmente. ¿Vale? Dicen que para algunos de vosotros habéis podido coincidir con esta persona en alguna fiesta familiar, en algún bautizo, en alguna boda, en algún cumpleaños o en algún festejo familiar, para algunos de vosotros. Esta mujer puede ser de signo de aire, Géminis, Acuario o Libra, o puede tener su ascendente en uno de estos tres signos, mis amores, o puede tener bastantes energías de aire en su carta astral. Yo os voy dando todas las pistas que os puedo dar. Esta mujer padece
normal y habitualmente de molestias en su columna, en su espalda. Otra pista que os doy. Entonces, ya sabéis que los del montón 1 es una mujer con esas, todas esas características que os estoy brindando. Dicen que en algunos casos, no para todos los que habéis elegido este montón, puede que a lo mejor esta mujer un poco más adelante, unos meses más adelante, intente a lo mejor nuevamente reconciliarse con vosotros. Venir de buena, venir disfrazada de cordero y ser el lobo, ¿vale? Para que me entendáis. En algunos casos puede que intente una reconciliación, pero no sería una reconciliación sana, ¿vale? A mí me dan mis guías espirituales dos letras. Me dan la letra M de María y me dan la letra J. Así que puede llevar una o la otra letra, o en su primer nombre o en su segundo nombre, porque a mí me dicen mis guías que puede tener nombre compuesto esta señora, ¿vale? Y la J a lo mejor, en otros casos de algunos de vosotros, la puede llevar en el nombre o la puede llevar en uno de sus dos apellidos. Bien. Por otro lado, aquí hay un hombre. Aquí, para este grupo que habéis cogido el montón 1, también sale un hombre. Un hombre de fuerte carácter, un hombre de muchísimo genio, un hombre que os lo ha podido hacer pasar, o a nivel alguna discusión, o a nivel alguna contrariedad. Vosotros sabréis, cada uno y cada una de vosotros, mis amores, pero aquí sale también un hombre. Que aunque ahora aparentemente puede estar más tranquilito, lo que es a nivel de incordios, pero dicen que nuevamente esta persona puede volver a incordiaros y luego se retirará otra vez temporalmente. ¿Vale, mis amores? Esta persona viaja o tiene un viaje que está relacionado con, o, perdón, un trabajo que está relacionado con viajes, con el mundo de los viajes, con el mundo de los desplazamientos, pero esta persona parece que por motivos laborales, este hombre se mueve muchísimo viajando, desplazándose. Me dan mis espíritus el nombre de la A, A de Antonio, pero no quiere decir que se llame Antonio, me dan el nombre de la A, o lleva una A en su nombre, o lleva una A en su primer apellido o en el segundo. Y aparte hay otro hombre, de tez clara, ojos claros y cabello claro. Puede ser signo de Piscis, Escorpio o Cáncer, o tener su ascendente en uno de estos tres signos. Esta persona no es solamente que os haya puesto malos pensamientos, sino que ha podido hacer algo para cruzaros los caminos. ¿De acuerdo? La letra que me dan mis guías espirituales es la P de Pablo. No quiere decir que se llame Pablo, pero me dan la letra P. Entonces, a los que os aplique en una situación, en la otra o en la otra, en este caso sí que veo que esta persona, y esta persona, ya que me lo muestran con un rey, es persona de 45 años en adelante. ¿Vale? Esta persona sí que ha hecho algún trabajito para teneros los caminos cruzados. Entonces, en este caso, a los que os aplique el mensaje, tenéis que haceros, os recomiendo que os hagáis una limpia espiritual. Limpieza espiritual, mis amores, para despojaros de todas esas energías negativas. Vamos ahora con el montón 2, el del anillo. A ver qué es lo que os cuentan a mi gente del montón 2. A ver, a mi gente del montón 2 no os veo tan cargados. Vamos a ver, no es la cosa tan fuerte, quiero decir. Aquí sí que hubo, aquí sí que hablan de una mujer morena del pasado. Para algunos será del pasado de meses, para otros del pasado de años, pero sí que hablando de una mujer del pasado, y que para algunos de los que habéis cogido el montón 2 todavía puede que esté en vuestro entorno, y esta mujer sí que os pone muy malos pensamientos, y esta mujer os ha podido hacer algo. No ha tenido por qué ser magia negra, pero sí algo para que vuestras situaciones se contraríen. En este caso también
con la carta del 5 de copas puede estar relacionada con parentesco, o con parentesco sanguíneo o con parentesco político, o alguien muy cercana, muy pegada al entorno familiar. Pero aquí dicen, mis amores, que algunos ya estáis saliendo de esas contrariedades, porque supongo que os habréis limpiado espiritualmente, y aparte porque os protege muchísimo un hombre joven, un hombre de vuestra familia que ya está en el otro plano, en el plano astral del cielo, y este espíritu os protege muchísimo. Murió joven o adolescente o en una edad como mucho con 40 o 43 años, de ahí para atrás. Este espíritu está en el plano de la luz y os protege muchísimo y os ha ayudado muchísimo a avanzar, me dice, y a que lo sigáis haciendo. Y finalmente os encontraréis con todos vuestros caminos abiertos. Hay otra opción aquí para otro grupo de El Montón 2, que sí que habéis tenido contrariados vuestros caminos, pero ya hace un poco más de tiempo. Ya hace un poco más de tiempo. Aquí dicen también que en algunos casos o bien habéis acudido a dos personas a nivel espiritual buscando esa ayuda, o bien lo vais a hacer, o bien os habéis estado limpiando vosotros por vuestra cuenta. Aquí hablan también de una mujer más joven, mujer de 35 años para atrás, piel clara, clara o un poquito más, ni es demasiado morena ni demasiado clara, tez normal, ni muy morena ni muy clara, ojos castaños oscuros y cabello castaño oscuro. Bien, entonces sale que esta persona también es como que os pone pensamientos. En este sentido no veo trabajo, son pensamientos de que no avancéis, de que no os lleguen esos cambios. Yo a esta persona más bien la veo relacionada en algunos casos con entorno de amistad y para otro grupo de vosotros con entorno laboral. A esta persona dicen que a día de hoy no le va nada bien económicamente, no le alcanza. Y vamos ahora con mis chicos y chicas que habéis cogido el montón 3, el del amuleto indio. Vamos a ver. En un entorno laboral tenéis que tener cuidado. Tenéis que tener cuidado con un hombre. Tenéis que tener cuidado con un hombre. En unos casos era compañero, persona de 45 años en adelante, ojos castaños oscuros, cabello castaño oscuro y tez normal, ni muy moreno ni muy claro. En algunos casos puede ser un superior vuestro de ese entorno laboral, porque mirar con lo que me sale hacia vosotros con tres espadas. Y en otros casos puede ser un compañero, ¿vale? Alguien también de entorno laboral, pero en otros casos un compañero. Pero donde veo que gran parte de vosotros, de los que os aplique este mensaje, ya estáis saliendo de esta situación, ya estáis empezando a avanzar, porque aquí ya se ve que o bien habéis podido tener una comunicación positiva de tema económico, o la vais a tener, mis amores. Hay otro grupo de vosotros que aquí tenéis que cuidaros muy mucho, y esta mujer sí que os ha trabajado, y digo mujer porque las otras pueden ser hombre o mujer, pero mis guías espirituales me dicen que es una mujer. La envidia, la perfidia y la maldad total de una mujer muy morena. Puede ser mulata, puede ser muy morena. Es una mujer de tez muy morena. Y esta mujer sí que os ha trabajado. O sea, esto no son malos pensamientos. Con este 5 de espadas y este 8, esta persona os ha trabajado. Os hizo algo tiempo atrás y ahora esta situación a mí me la marcan en el presente, en la actualidad. Ha vuelto a reavivar o ha vuelto a ir a haceros otro trabajo, a reactivar lo que ya hizo en su momento. ¿Y qué está pasando? Esta persona es para cruzaros los caminos económicos, los caminos del dinero. Esta persona, aunque es joven, pero tiene la espalda delicada. A veces tiene molestias en su espalda, con frecuencia. Y vamos a ver.
Aquí, para otro grupo de los del Montón 3, hay un hombre, en concreto hay un hombre que se distanció de vosotros o que os habéis distanciado de esta persona, digo a nivel sentimental, aquí hubo tema sentimental, aquí ha habido en algunos casos ruptura de separación o divorcio, en otros casos simplemente una ruptura con alejamiento y punto. Pero donde esta persona, mirad, mis amores, donde esta persona, este hombre, os pone malísimos pensamientos. No os ha hecho nada a nivel brujería, pero sí que os pone muy malos pensamientos, ¿de acuerdo? Y es probable que esta persona intente volver a vosotros en algunos casos, no en todos. Pero donde aquí me indican, tanto en una opción como en la otra, que vais a salir pronto de esta situación. Donde aquí me están indicando que el espíritu de una mujer joven, alguien que era clara de piel y cabellos claros, alguien que murió joven, está en el plano astral de la luz, os guía y os protege muchísimo. Y os viene trayendo ese apoyo con esa buena estrella de cara y esas noticias gratificantes y ese triunfo. Viene por ella, independientemente de que vosotros hayáis acudido a algún lugar a haceros limpieza espiritual o vayáis a hacerlo, o empecéis a haceros limpiecitas espirituales por vuestra cuenta. Pero aparte de eso, este buen ser, este espíritu de esta mujer que murió joven, que tiene una luz, está en un plano donde se encuentra súper feliz, es un ángel, y este ángel es el que os está ayudando a salir adelante de esas contrariedades y de esos cerramientos de caminos, mis amores. Así que aquí sale también un hombre que dice ser padre de algunas de las personas que estáis haciendo esta pregunta, vuestro padre que ya está en el otro plano, en el plano celestial. También tiene muchísima luz, dice que le costó un cierto tiempo llegar a ese plano de la luz total, pero ya está en ese plano y dice que desde allí, que él sobre todo de lo que más se encarga es de daros esa alegría, de reconfortaros, de sacaros esa fuerza, de sacaros cuando estáis con ese estado de ánimo bajo, os está ayudando muchísimo. Y dice que también él se está encargando de hacer justicia, ¿vale? Hacia las personas que os han hecho el daño y de hacer justicia a vuestro favor, para que cada cosa se ponga en su lugar, mis amores. Bueno, corazones, hasta aquí con este interactivo. Ya sabéis que no a todos os van a aplicar los mensajes, a los que os apliquen, pues quedaros muy bien con ellos. Y para adelante, si no os habéis limpiado, haceros vuestras limpiecitas espirituales. Si no, en mi canal podéis encontrar muchos baños que os van a ayudar muchísimo a limpiaros muchas cositas también, rompimientos y cosas que os van a ayudar mucho a salir adelante. Mis amores, si os ha gustado mi vídeo, yo os invito a que me regaléis un like, una manita para arriba y a que lo compartáis en redes sociales, WhatsApp y correo electrónico, porque compartiendo bendiciones, abundancia y cosas positivas con los demás, eso va a hacer que os llegue mucha más abundancia a vuestras vidas. Os invito también y os sugiero que activéis campanita para que sigáis recibiendo todos los vídeos que yo siga subiendo. Gracias, mis amores, por estar ahí, por vuestro cariño. Os mando un enorme abrazo de luz y bendiciones. Chao.